silla. Tú tienes a un matancero, a un amigo que yo quiero de una orilla a la otra orilla. Pero de forma sencilla, tengo que volverme un mago y voy a ver cómo hago una décima completa para que tenga la meta directo a Goyo Santiago. Si dice Goyo Santiago en tarde de cubanía, con agua de lejanía voy a ver cómo me embriago. Cuando verso a verso hago una idea original, con pencas nuevas el techo de bejucar. El poeta que improvisa siempre canta a lo que ve, igual al hombre de pie que aquella con su sonrisa. Pero de forma precisa, antes que digas adiós, debemos nosotros dos querer el cielo tocar, porque vamos a alegrar al Padre de Juan de Dios. Sino ante los dos. Sabe de la altura en pos, pero no puede entender qué es lo que pasa en tu ser si te acosa algún mareo, que yo tampoco te veo tan violento como ayer. Soy violento, pero tú ponte a mirar esta manera de actuar, es que me siento contento. La violencia es un lamento que al hombre mucho le resta. Respuesta que usa la debilidad cuando escuchar la verdad a su oído le molesta. La violencia es tan vulgar frente al arte campesino, sino que no diga Pino que ha acabado de llegar. En su tierra sonora, que no hay un bravo que muera, cuentan que Raúl Herrera te rompió la planadora. De la violencia te hablé y el verso se confundió, y cuánto lamento yo que no te la comprobé. Ahora te la aclararé al decirlo con paciencia. No sabes que la violencia es el mecanismo pobre que pone la fuerza sobre la luz de la inteligencia. La violencia, claramente, más que vulgar y nociva, es el arma primitiva de los débiles de mente. La paz reina en el valiente, y esos que violentos son llevan por si un tropezón los atrabanca en el ruedo una piñata de miedo debajo.
corazón. Cuando yo estuve en prisión, vi llegar hombres violentos de asesinatos sangrientos que mataron sin razón. Unos cumplieron sanción por los hechos cometidos, otros fueron sometidos a la pena capital, pero todos al final murieron arrepentidos. Depositaba en mi mano llaves de sabiduría. En una que otra porfía, tal vez me salió el yudoka. Y si hoy alguien me provoca, es otro mi proceder. Desde que aprendí a meter los jipones con la boca. Violencia en los países machistas dejan sangrientas aristas en la humana convivencia. Los que van a esa tendencia de sumisión y poder nunca podrán conocer que una frase o que una rosa hace mucho más dichosa el alma de una mujer. Si la maldad lo rodea y lo ataca en rumbo estrecho, el hombre con más derecho alza la frente y pelea. Pero aunque el mal lo golpea, el hombre debe entender que el tamaño de su ser se encoge como un gusano cuando levanta la mano y le pega a una mujer. Una infinita paciencia y fue contra la violencia toda su filosofía. Mahatma Gandhi decía, hablando de esos terrenos, la violencia más que menos es el miedo secular a no querer aceptar los ideales ajenos. Hombros del honor. Cuando la verdad se posa en los hombros del honor, violento y abusador son casi la misma cosa. Cuando el que maltrata goza por adicto a la agonía. De cobardía. La violencia está en Arabia, en los grupos yihadistas, monstruos fundamentalistas, enfermos de odio y de rabia. Se busca una forma sabia para atenuar esa crisis, y es como un pulmón con tisis. El odio y la decepción que deja en esa nación el terrorismo de ISIS. La violencia en los paisajes del susto se pone a prueba. La violencia
creencia en los paisajes del susto se pone a prueba, porque casi siempre lleva temblor en sus equipajes. ¿Quiénes son esos salvajes que destrozan el amor? Parecen, por el horror de odio que los mancomuna, protagonistas de una película de terror. Sensación de placer o bienestar puede el verdugo encontrar en la decapitación. Ellos tienen la razón, como fuera de equilibrio, y practican el ludibrio como si sus semejantes fueran insignificantes ante su desequilibrio. La violencia no es un don cuando la rabia diluvia. La violencia no es un don cuando la rabia diluvia le brota como una lluvia ácida de corazón. Tal vez por esa razón pienso que al hombre bestial se torna irracional, soltando gritos y babas, le pican hormigas bravas la corteza cerebral. Ser humano a dicho individuo, el que vive del residuo y de matar por placer, los que se suelen beber esa sangre sorbo a sorbo y que viven de ese morbo y entran en cualquier terreno como si el derecho ajeno fuera en ellos un estorbo. Yo quisiera cualquier día con el pueblo a mi presencia que se muera la violencia y viva la poesía. Me gusta por esta vía sentir cómo me convoco, porque vivo como un foco en donde me multiplico. No hay violencia en Robertico, pero en Soriano tampoco. El toro a la plenitud del ruedo, queriendo infundirle miedo al que viste el traje de oro, y aunque el gentío sonoro le premie su impertinencia, la habilidad, la prudencia y el acigado estilete que en el lomo se le mete pueden más que su violencia. Su nombre, la violencia en ese coro de arena escribe su nombre, donde casi siempre el hombre es más violento que el toro. Frente a tanto abuso, azoro las emociones del ser. Animal que asesine por placer.
iglesia en el animal hambriento que busca un vivo alimento para la supervivencia. ¿Quién no ha visto la prudencia que mantiene en su recato cuando va a cazar el gato? Pero como es el ratón parte de su nutrición, no parece asesinato. El pueblo analiza igual en la amplitud de un minuto. Por eso el viajero astuto usa cuando el hambre medra la violencia de una piedra para derribar un fruto. Hay violencia en la leona cuando va de cacería, perseguida por su cría a las presas de la zona. Pero esa fiera razona, porque si en esos momentos, con sus zarpazos violentos, no desbarata al venado, no puede llevar bocado a sus cachorros hambrientos. En donde el aire acaricia esta forma de habitar, se tiene que respetar la cadena alimenticia. En ese punto del sueño, porque en ese desempeño de boca, de garra y pico, el grande se come al chico y el mediano al más pequeño. Violento es el gavilán cuando vuela en un momento y va a buscar alimento donde las aves están, y tal vez en su ademán de perseguir la paloma que se esconde en una loma, lo hace el ave de rapiña para llevarle a su niña o al niño para que coma. Porque a veces la violencia no parece necesaria. Violenta es la voz agraria donde ara un campesino. Y al mismo tiempo le tumba el sombrero al peregrino. Violencia se ve en el perro persiguiendo la jutía, igual por la serventía que por la punta del cerro. Y cuando llega a su encierro que fabrica para sí, el perro llega hasta allí a la distancia más corta, porque al lebrel no le importa si es conga o carabalí. Más violento que asesino es el perro en su derroche, que le mata por la noche los ovejos al vecino.
vino tanta sombra ensangrentada, porque en esa madrugada más sangrienta que montuna, yo no sé cómo la luna lo ve y no le dice nada. Caminando una pata y muchos más paticos corriendo atrás, pero ella, dueña del bando, y si un felino cazando trae el hambre en el hocico, ella con violento pico le da una dura batalla para que ese cruel canalla no le robe su patico. La violencia no es violencia en la madre protectora. ¿Con qué ternura la cora a sus hijos en un momento? Y si ese procedimiento la aparta de un triste rato, pues no me interesa el gato que quede sin alimento. Patico, se llega al punto final. Se ha bateado en bejucal de 400 y pico. Le hemos dado Robertico desde la A a la Z. Y si tú quieres poeta, ven para la cabalgata, pero que venga la pata con la familia completa. Frase saborea, aunque le roben la idea, no va a ponerse violento. Eso lo sabe hasta el viento que huele a sabiduría. Y como la canturía tiene talento y poder, no es necesario imponer violencia con poesía.